Hola amigos, nuevo vídeo en el que vamos a ir desde Candarli hasta Ayvalık. Y como en este fondeo estupendo que tiene cerca de una milla en el cual hemos estado absolutamente solos, el fondo es de barro y entonces nos sube la cadena totalmente llena de barro. Nosotros tenemos dos sistemas, uno que es esta manguera que la enchufamos por ahí con agua salada. Y tenemos otro sistema que sale directamente del barco con una bomba para limpiar la cadena. Pero cuando hay muchísimo barro, ese sistema no funciona. Entonces tenemos que hacerlo así. Así que nada, voy a ver qué os cuento en esta navegación que esperamos que sea a motor. ¡Vamos! Mira, nunca, normalmente no está así en la arena. Mira. Ya os he comentado en alguna otra ocasión, creo que en un vídeo anterior, que siempre que tenemos que hacer norte en esta zona del Egeo, en Cicladas, en Salónico, en las Esporadas, siempre vamos a tener que aprovechar un viento. Que no haya viento, porque sur no va a venir nunca, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar un día que no haya viento para subir a motor, remontar a motor. Pero los partes no dan ni una. O sea, nos estamos navegando, fijaros, con viento y mar en contra de 15 nudos. O sea, en un día en que no tendría que haber absolutamente nada. Y luego tenemos, por otra parte, barcos navegando como aquel de allí, con un viento de popa de 15 nudos y va a motor. Obviamente es un barco de charter y prefiere hacerlo así por alguna cuestión. Los partes Meteor, todas las páginas, Ventusky, Winguroo, Meteo France, todas las cogen de la misma base de datos y luego cada una les pone los dibujitos que mejor le parece. Y efectivamente, en esta zona, da igual lo que diga el parte, siempre vas a tener viento de frente. Es frustrante tener que hacer, que vamos a hacer cerca de 300 millas, siempre con viento y mar en contra, remontando a motor, ¿no? Pero es el objetivo de este año, es lo que vamos a hacer, es lo que queremos. Y aunque escojas un día que no haya viento, siempre hay que estar preparado para encontrarte con esto. Estamos haciendo una velocidad de 4 nudos. Para las 40 millas que nos quedan por delante, o 50, vamos a tardar 10-12 horas. Va a ser una navegación larga. Además, el casco, 2 años que no sacamos el barco, está hecho un asco. Y luego, además, con todo este viento, pues andamos muy poquito. Así que, día de sufrimiento, día de motor. Bueno, de sufrimiento, a ver, están sufriendo más los que estáis en la oficina. Pero para nosotros los navegantes con tiempo, un día de motor es una catástrofe. Navegando en esta zona de Turquía, por la costa, estamos navegando desde Candarli hasta Anatolia. Anatolia. ¿No estás haciendo la payasa detrás? No me hagas burla, que después verás. No sale, sale borrosa. Nos encontramos muchas piscifactorías, muchísimas. No sé si se ve ahí al fondo. No sé, puede tener a lo mejor es una milla. Hemos encontrado un montón. El caso es que no están en las cartas digitales, en ninguna, ni en Navionix, ni en el, ni en Garmin. Con lo cual, navegar por esta zona de noche, supongo que tendrán algunas luces y tal, pero imaginaros, por la noche vas navegando y ves unas luces que parpadean o no, sin ninguna otra indicación. Ya no hablemos de las cartas de papel, absolutamente obsoletas. Sin posibilidad de, tú compras una carta y no tiene posibilidad de actualización. Sí, tienes las notas y eso, te tienes que pasar la vida anotando cosas encima.
Imaginaros navegando por la noche, pues como siempre que se navega por la noche, con cierta incertidumbre, estás pendiente constantemente, y luego ver luces por en medio del mar, sobre todo cuando te vas acercando a la costa, que no sabes lo que son. Pues aquí hay muchísimas, ¿eh? En esta parte de la costa que estamos subiendo ahora, muchísimas, no sé, pues he contado a lo mejor 15 o 18 en un tramo de 12 millas, ¿eh? Son muy grandes, son enormes y están en medio del mar, o sea, están alejadas a lo mejor un par de millas de la costa. No tienen por qué estar a refugio, como a veces hemos encontrado por ahí, que están en una cala, están en un tal... No, no, están en medio del mar. Son enormes y sin señalizar. En fin, esto es lo que tenemos, chicos. Bueno, ya sé que sale la raya negra esta, pero os vais a hacer una idea. Os voy a enseñar una cosa que es una filigrana, mirad. Si le doy, habéis visto que el menú ponía vídeo, ¿no? ¿Veis cómo veo ahí la sala de máquinas, el motor? Bueno, no se ve muy bien, porque sale la raya, pero yo la raya no la veo. Entonces veo que la sala de máquinas, pues no tengo ninguna fuga, no tengo ningún charquito de agua, ni ningún charquito de nada, ninguna de las sentinas, y que no hay humo y que está todo perfecto, ¿eh? Desde aquí fuera no tengo que... No tengo que abrir la sala de máquinas, ni el motor, ni nada, para ver lo que sucede ahí dentro. Es un buen invento. Dejadme ahí en los comentarios si queréis que os enseñe cómo se hace esto. Me vais a decir muchos que sí, pero la solución es sencilla. Bueno, pues ya veis, mientras algunos nos dedicamos a navegar, a estar pendientes de la navegación y todo el estrés que ello conlleva, otros de la tripulación se dedican a... esto. Voy a llamar los delfines. Pero que se te sale el aire por el culo, ciérralo. Bueno, darse un baño en mitad de la mar, parar el barco, eso no tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard no se aprecia, pero tenemos un agua de las más increíbles de este verano. ¿Eh, amor? Sí, es la primera vez que veo la Poseidonia tan clara, tan clara, tan clara. Se ve perfectamente. Aquí, para los que dicen luego de paraísos. Un bosque de... Sí. Hay que ir a bucear, ¿eh? Por cierto, hemos tirado el ancla encima de la Posidonia, porque la Posidonia, que la única que hay que proteger, es la de Mallorca. En el resto del Mediterráneo es una planta. Bueno, está claro que esto no es Grecia. Fondeo de Turquía. ¿Cómo se llama esta isla, amor? Está concretamente, no lo sé. No lo sabemos. Es al lado de la isla de Konda. Al lado de la isla de Konda. Enfrente de Aivalik. Un fondeíto con una isla que no tiene más de 6 kilómetros. Y esto es un fondeo de los que nosotros llamamos paraíso. Cuando estamos solos. Fijaros en la isla, ni una construcción, ni un hotel, ni un chiringuito y, por supuesto, ningún barco. Si llega un barco, me largo. Estamos cerquita de Avalik, en el archipiélago de las islas de Konde. La más grande es isla de Konde, y luego hay 24 islitas pequeñitas, islotes. Esta playa es desértica, solitaria, y solo hay una casita, un mini chiringuito con el baño aquí, no sé si lo veis aquí a la izquierda. Y vamos a ver si conseguimos que nos hagan algo
de comer, porque parece que es un restaurante, taberna, chiringuito. Ayer haciendo yoga me he percatado que llegó un señor con su Zodiac y se volvió a su barco con tres bandejas: melón, pescado frito y unas berenjenas con tomate. ¡Madre mía! Vamos a ver si tenemos suerte y las conseguimos. Difícil entenderse, porque, claro, no habla nada de inglés. Entonces hemos tenido la suerte que hay una pequeña lancha justo aquí. Claro, está ahí, esa. Y uno de ellos habla un poco de inglés, entonces nos ha traducido y nos hemos hecho entender. Parece ser que nos van a hacer unas berenjenas con tomate, patatas y tal. Y nos las vamos a llevar al barco, ¿sí? Tenemos la comida de asunto. Fijaros en lo que es esto, ¿eh? Fijaros en lo que es esto. Cuando yo veo algunas fotos, algunas imágenes de esos fondeos en mi tierra, donde pone paraíso, y veo 70 barcas ahí, esa foradada o en la calobra, todos dando saltos ahí, todos pegados unos a otros. No solamente en Baleares, sino en Italia, Stromboli, Lipari, todas estas islas donde hemos estado. De verdad que yo entiendo que la gente no tiene tiempo y tiene que ir a navegar cerca, tal. Entonces, cerca de los núcleos urbanos es donde más gente hay y es donde va la gente. Este señor está pelando nuestras patatas. Y la señora está preparando las verduras. Muy rústico, muy auténtico todo. ¿Te secula Shederit, madame? ¿Te secula? La señora quiere que le mande las fotos. WhatsApp'tan atabilirsin. Şimdi ben bunu yeni aldım da diğeri düştü, kırıldı da bunun telefon numarasını ezberleyemiyorum. My numero. O todo esto. For you. And bunu. Okay. Bunu bundan. Este. He, okay. Telefondan at oraya. Okay. Duvar yaptırıyorum böyle 7 saat. Ondan sonra bir maske yaptılar. Esto para vosotros. Postre. Postre. Dessert. Dessert. Pizza y de. No estoy bien segura, pero he traído mis. Dios. Huele muy bien. Pues es una especie de tumbete mallorquín. Impresionante. Nos vamos a poner las botas. Huele muy bien. Nos ha invitado a probar esto con huevo, cebolla, tomate. Y una vez que tenemos la comida lista, nos vamos a ir desde la isla de Ziplak a Ali Bey. Vamos a pasar por aquí. Vamos a dar la vuelta por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ir por este angosto canal y vamos a ver dos fondeos. Uno aquí. Y si no nos gusta, nos vamos a meter dentro de esta laguna, donde pensamos dejar el barco, bajar la moto e irnos a visitar a Bealik. Así que, ancla arriba. Como los turcos, así no vamos. Pues no os podemos contar mucho de esta navegación, que está siendo bastante aburrida, de un fondeo al otro, dentro del archipiélago de Ali Bey. La isla de Konda. La isla de Konda. Es un archipiélago que hay unas 20 islas. El archipiélago de Abalik. Abalik. Y lo único que podemos resaltaros son entre los 20 y 25 nudos que estamos teniendo de viento, que vamos a entrar en el canal en breve, que parece que está perfectamente balizado y que si saco la cámara de aquí dentro, otro detalle. Según pues no esto, se a nuestro través tendríamos que tener una marca Cardinal Sur. Y vemos
Ah, es un momento. Vemos que no la tenemos. No está. Está justo la de delante, que la vais a ver ahora. Es justamente esa. Y la vamos a pasar ahora mismo por nuestro través. Dentro de un momento. Entonces, la marca cardinal. A ver. Vale. La marca cardinal que deberíamos de tener aquí, esta se ha perdido, no está. Solamente está esta y las dos que vamos a ver cuando las pasemos por el canal. En estos canales, sobre todo cuando hay mucho tráfico, como es este caso, hay que extremar la precaución. Entonces, tener en cuenta de dónde va el viento, de dónde viene el viento, y prever siempre una parada de motor. Una parada de motor en el peor sitio. Entonces, resguardaros siempre al lado contrario, o sea, al barlovento del viento, para que en caso de que pase cualquier cosa podéis tirar el ancla en un momento. Porque una vez que te sales del canal, la profundidad pasa de 7 metros a 2 metros. Con lo cual a nosotros no nos basta y tendríamos pues serios problemas. Mirad, ahora la voy a enseñar. Ostras, no me digas que se ha quedado todo. Fijaros la marca verde y la marca roja. La marca verde y la marca roja, entrando en puertos y canales, siempre tiene que coincidir. Siempre tiene que coincidir con las luces del barco, con las luces de navegación del barco. Entrando, saliendo al contrario. Pero se entiende que cuando llegas a un resguardo, cuando llegas a un puerto, es más fácil hacer verde con verde y roja con roja. Y luego, siempre a mano. Yo aconsejo siempre cuando vayáis a entrar en los canales angostos, siempre a mano. Un despiste, una desconexión fortuita del piloto automático os puede hacer saliros del canal y en un nada estáis varados, porque estoy viendo perfectamente los bajos y vamos, en el mismo donde está la marca, donde está la boya, ahí mismo ya tenemos un bajo de un metro. O sea, es como un... han hecho un túnel, no sé cómo lo han hecho, pero es bastante estrecho y no te puedes salir de él, ¿eh? Fijaros lo que es en algunos puntos. Es gilipollas. Nos está pasando justo por donde le da la gana a él, o sea, por nuestro estribor en el canal. En vez de pasar por babor, por estribor. Así, muy bien. ¡Bienvenido a Avalí! ¡Qué bonito! Finalmente, después de ver varios fondeos, no hemos conseguido fondear en ninguno, porque uno es por el viento, otro por lo que veo en tierra no me termina de gustar. No hay barcos fondeados en ningún sitio de esta laguna, entonces nos vamos a ir a donde habíamos pensado al principio, que era dentro de la laguna esta. Por aquí hemos entrado, este es el canal donde hemos entrado, y nos vamos a ir a esta laguna de aquí, que parece que es todo un fondeo enorme donde vamos a poder dejar el barco para visitar esta isla y Avalí, ¿no? Hemos perdido una hora y media dando vueltas para arriba y para abajo, pero mira, al final, y luego no podemos ir a vela dentro de la laguna, está prohibido navegar a vela. Justamente ahora llevábamos 20 nudos de popa perfectos para ir a vela, pero está prohibido usar la vela aquí, hay que ser todo motor. Estamos en la bahía de Zenet Cuyu. Un fondeo extraordinario que tiene una milla por media milla de ancho y somos tres barcos.
Muchos de vosotros me preguntáis que cómo hacemos para dejar el barco, la seguridad, y que cómo hacemos para dejar el barco y irnos de excursión, y ya sabéis que no vamos a acuerdo. Pues en fondeos como este, que aproximadamente, pues ya os digo, que tiene una milla de largo por 2 millas de ancho, 2 millas de largo por una de ancho, no se va a oír el micro, que hay un fondo de 7 metros de barro, nosotros largamos nuestros 45-50 metros de cadena, y vamos, a no ser que venga un huracán, el barco de aquí no se mueve. ¿Qué sabéis de los incendios que está habiendo en Turquía, que son muchísimos? Y fijaros, tenemos un avión que nos va a aterrizar al lado. Un hidroavión. Hostia, qué pasada. Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que miro con, mientras miro con los ojos, no miro con la cámara. Vale, se fue. ¿Sales? ¡Ale, fondo! El fondo este es Posidonia. Es perfecto para la Rogna. No se ve tan bien como el otro fondo. A ver. De mano. Aquí quién manda, ¿eh? 10 más, sí. Mando yo, ¿eh? El vídeo de esta semana que nos ha llevado desde Candarli hasta el archipiélago de Avalik. Hasta el archipiélago de Avalik, donde hemos pasado unos días estupendos. Vamos a estar en este fondeo. Voy a dejar una foto por aquí de donde es exactamente. Hemos tenido que sortear una serie de piedras y bajos y cosas para llegar hasta aquí. Pero fijaros. ¿Eh? Fondeo de una milla con 3 barcos. Absolutamente no hay nada. Allí al fondo se ve como una especie de camping de estos un poco turco. Los gitanos, sin electricidad ni nada. Luego vamos a bajar a ver qué hay. Este archipiélago de Avalik tiene 24 islas islotes, de los cuales 19 no hay vida humana, o sea que están completamente desérticos, y esta es una de las islas donde, como el otro fondeo, que solo había una familia con el chiringuito cantando. Luego dicen que Cabrera es un paraíso, bueno, para los que estamos cerca. En fin, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te gusta, comparte,
dale al like y sobre todo, suscríbete. Hasta luego.